¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez hago yo un video más de Kizu Gaming El día de hoy les traigo este mazo para el desafío este de la CWAS Everrush Que básicamente es que sale un montón de barbaros de élites por los lados Hoy se sí lo grabé temprano, ¿eh? Porque me vi el video de Benihu Este es el mazo que Benihu mostró, pero yo le hice... Um, una modificación, así que es el... El mago hielo, le metí el duende lanzardo, ¿no? Para baitear lo de la princesa Y solo... Yo le había quitado el veneno y le había puesto flechas porque era muy útil, pero luego me di cuenta de que todo mundo usa el mismo mazo y sus variaciones, así que, pues nada, funciona más el veneno. Ya les digo yo, el mazo está roto, el desafío no es nada difícil, es solamente saber cuadrar las cosas. Eh, te recomiendo utilizar mucho estas dos casillas porque el bárbaro se desvía un poquito, entonces el otro bárbaro que sale aquí lo termina defendiendo, entonces no se hace tanto problema, ¿verdad? Eh, ahí pues usó flechas, así que da, da igual, nosotros vamos a defender. Tengo baby. ¿Hay problemas aquí? Sí, vamos, va a haber muchas Valquirias. Porque, pues, es, es la Valquiria, ¿no? De por sí ya está rota. Y porque la pueden empujar. Así que, eh, cuidadito con eso. Yo, en el principio, me dejaría golpear un poco, ¿no? Principalmente porque lo que tengo que hacer es acumular cosas hasta atrás. Si se dan cuenta, el mazo no tiene forma de llegar a torre. O sea, no tiene una win condition clara. Así que, oh, espera. Mm. Bueno, ya que no, eh. No tiene una win condition clara, pero tiene una defensa impecable. Así que lo único que tenemos que hacer es jugar con eso. Cuidado con estos lanzarrocas que te estén pegando a torre. Eso no nos gusta. Quizá recibir uno o dos golpes de un bárbaro. Pues no nos moleste. Pero el lanzarrocas es el que más daño nos puede hacer. El veneno, el veneno es Godines. Está muy bueno el veneno para este modo de juego. Porque ralentiza bastante. Hace daño a torres. Hace daño a estructuras. O sea, es una carta muy buena. Y que le vamos a sacar mucho profit, ¿verdad? Uh, el, bowler. el bowler es la cosa más rota del universo, porque pues bowler cosas, ¿no? Mira, mira, retrocede, hace daño. ¿Qué más quieres, no? Ya sí, que tiene una habilidad que es el baby dragon, que por eso lo traemos aquí, porque es aéreo. Pero poco más, ¿verdad? La Tombstone, o sea la lápida. Ah, casi. Bueno. Mientras él siga, el bebé, mientras él se siga gastando el veneno, pues no, el veneno dio Las flechas en una torre que no es la que está tocada, pues todo bien, no hay problema, no vamos a morir. También se está jugando mucho espejo, bueno, en todos lados se está jugando mucho el espejo porque está, ¿cómo decirlo? Está, está rota la carta, o sea, está un, un pelín rota, así que está. Bien, lo que hice aquí, lo que hice fue desviar la atención de estos carnales para que los míos llegaran, que no muriera la princesa y que tenga que gastarse algo, ¿no? Después murió, pero pues hasta después. Uh, problemas con el mazo Globo. El Globo es la cosa más rota del mundo. El globo hielo, pues es aún peor, ¿no? Eh, para, que lo tenga, para, que el beba, para que lo tengan en cuenta, eh, no desintegran las torres. Así que siempre que puedan meterle un veneno. <laughs> Porque les digo yo que no, ustedes no van, a, no van a llegar en la vida. Aquí se va a gastar flechas. Bueno, bueno, me convendría que se gaste flechas para que así yo pueda tirarle mi princesa. Y si sí, ahí está. Ahora eh, Voy a perder la partida. Y voy a perder el desafío uh, Sí, voy a perder la partida y el desafío Si no me pongo las pilas en defender aquí Bueno, hizo mal, no debió haber defendido Contra bombardera porque ahora no tiene cómo plantearme daño Ahí está Porque yo le pongo, lo pongo la tombstone ¡Soy tonto! Soy malísimo, soy malísimo ¡Hala! Que ya perdí, ya perdí GG wellplay, GG will play it. ¡Me quiero morir! ¡Ay! Porque soy tonto Debe haber, haber gastado un veneno allá la Thompson la tire mal. Ala, lo voy a pagar porque son 50 gemas. Es un emote de gratis. Ya les digo yo que vale mucho la pena. Um, eh. Bien, eh, Tenemos Baby Dragon aquí. Llega un punto en el que es incontrolable. Al principio sufres mucho el elixir. Uh, sería fantástico que yo supiera tirar las cosas también, sería bastante bueno, pero pues no todo se puede en la vida, ¿verdad? Eh, eso nos va a generar muchos problemas. Mm, la defensa aquí está gratis. Eh, empezar a tirar veneno desde atrás, ya les digo yo que lo van a necesitar. <laughs> El, no me preocuparía mucho por ejército de esqueleto, la cosa es llegar a torre, así que no tengan miedo en gastarse las cosas en la torre, ¿verdad? Porque pues la torre va a estar pegando Y como vas a tener estos bichos tanquianos de toda la vida Pues no vas a sufrir tanto ahí eh, Princesa de atrás siempre eh, Te puede defender muy bien Estos carnales que quedan con media vida A ver, sería fantástico Que Que, que, no sé, el 100% de mis rivales No tenga las flechas, ¿verdad? O sea, no sé, quizá un 70% Pues me lo aguanto Pero que el 100% los tenga, oye, está un poco molesto, la verdad, eh Bueno, ya que... Uh, lápida aquí, Tomston Esto va a decir. ¿por qué los Larrys Salen del otro lado? No me gusta No importa, eh, me va a tirar flechas Aquí, voy a valer queso mm, Esto está bastante bien, porque se muere Este bicho, La, el log eh, No nos sirve de tanto, pero creo que mm, Al menos voy a Hacer daño ya Y voy a evitar que mis bichos estos mueran Y esto ya pues bastante bueno eh, Lápida aquí eh, ya les digo yo, no vale la pena usar eh, montapuercos, no lo hagan chicos, es, es, es una tontería. Um, Mega caballero. El único problema que yo le veo al Mega caballero es eh, para mí... Es que. Que salte. Que salte, que salte, que salte. Esa es la, sería la mejor forma de usar el mega caballero. Pero ya le digo yo que no van a dejar que salte. Le van a tirar cosas en la cara. Así que no lo usen tampoco. Es bait. Porque tú dices, ah, no, pero es que hace daño en área, no sé qué. Mentira, sí, hace daño en área Pero tampoco es. Tampoco es Jesucristo en daño, ¿verdad? Así que no crean que le va a solucionar la vida solo con. con tirarlo y esperar a que mate todo. Eh, otra cosa, son 7 de elixir. No vale la pena porque literalmente tiene 6 de elixir viniendo de cada lado de gratis. Eh, y vale mucho más eh, defenderlo defenderlo con estos mismos 6 de elixir que te regalan, ¿verdad? Aquí troleó, no debió haber hecho eso porque se gastó 3 de elixir. Ni siquiera mató la, mató la lápida, no llega a explotar en torres. Eso está bastante bueno para mí. Y bueno, no hay que esperar las grandes cosas, no hay que hacer mucho. Eh, quizá defender a esta princesa sí que estaría bastante bien. Eh, y ya, yo llego al play. Eh, como les digo, el desafío no es difícil. Lo que tienen que estar es atentos de que no venga un tontito con un globo y, y los, les destruya la, la vida, ¿no? Y de saber cuándo van a llegar a torre y, y, y solo defender o cuándo van a necesitar se, eh, tirarle 700 venenos al enemigo, ¿verdad? Eh, tenemos otros 100 tickets. Me encanta esto de los tickets, dude, está fantástico. Eh, ala, Goldcoreberry, no sé, no sé inglés, no sé qué es eso, pero se ve chido. Ah, ahí está. Y vamos por la última partida. Eh, y sí, yo tengo muchas gemas porque he estado ahorrando mucho, así que les recomiendo que para este tipo de desafíos se guarden las gemas, dude, o sea, es que vale mucho la pena. Por 50 de, por 50 gemas, te sacas un emote que después te va a costar 250 en la, en la torre, en la torre en la tienda, así que, pues nada, se las recomiendo. Eh, cañón no he visto ni un cero he visto cero cañones ya les digo he visto cero cañones por algo será quizá porque el lanzarrocas pues, va a estar atacando estos bichos y no va ah que es un 2.6 ok bueno a ver el 2.6 no es malo pero dudo yo que sirva del todo para este modo de juego <laughs> Me gustaría ver, eh. quiero ver qué, qué pasa aquí. Me, me, me parecería rarísimo que, que funcione, pero no sé, siempre puede pasar. Um... A ver, en el early lo voy a súper sufrir, ¿no? Porque el 2.6 eh, tiene unas defensas muy buenas, pero después no sé qué haré. Um... Claro, tiene bola de fuego y me puede sacar mucho valor con ellas. Supongo que será siempre desintegrarle la mosquetera y... y tirar princesas, ¿no? Porque tiene bola de fuego, creo que tiene tronco también y, y eso, pero mira, no lo está usando para mis princesas y lanzarlos, así que creo que no hay mayor problema. Eh, tendría que gastarme la lápida única y exclusivamente para el montapuercos, tirarle veneno 24-7, porque pues es la única forma en la que voy a llegar a torre, ya se lo digo yo. Y ver qué hago con mi vida. Eh, siempre he cuidado con que no me los maten. Pero bueno, pues ahí se murieron, así que terrible. FSJ. Um, claro, el cicla, cicla el montapuercos cada segundo, ¿verdad? Eso es un problema para mí, pero. Mm. Eh, yo digo que es verdad. Cierto, uh, no. <laughs> Ustedes no vieron nada ahí. Uh, bien, eh, seguimos. Me gusta que la part última partida sea un mazo peculiar, va, no, no, es, no es un mazo normal de toda la vida, es un 2.6, que ya te digo yo que es raro ver mazos clásicos en este tipo de modo de juego, eh, principalmente porque pues no son eficientes del todo, los mazos clásicos están hechos para ladder, no para cosas raras, te salen eh, bárbaros Delite cada dos segundos a los lados, pero ya que... Uh, pues nada, a seguir tirando. Cada vez que tengamos veneno, vamos a tirarlo aquí porque ya les digo yo que la defensa del 2.6 no es buena, es lo siguiente a buena, así que pues nos conviene mucho eh, tirarle. Además de que tiene un ciclado enfermizo, ya les digo yo que si no ciclan ustedes venenos en la cara de este hombre, eh, no van a ganar. Está muy bien tener lanzarlos porque, por ejemplo, para estas cositas te tendría que gastar el tronco y pues es un gasto bastante horrible para él. Mira, se gastó la fireball. Ya nos dio gratis la princesa. Y el voleibol aquí, sacamos mucho profit. Siempre y cuando él no tire hechizo a torre, nosotros estamos ganando. Da igual lo, lo malo que parezca el trade. Y, por ejemplo, aquí, mira qué bien me fue. Porque saqué... Saqué la mosquetera. Saqué el daño del cañón. Le saqué a... Me va a ganar. Me va a ganar por una tontería. Me va a ganar por una tontería. Me va a ciclar. No. Otra vez no. Otra vez no. Eh, como decía, gente. Eh, eh, siempre va a haber algún tontito. Eh, que venga a hacerte la vida imposible, ¿verdad? A... Uh, ni modo. Así es la vida. Bien, este vamos a empezar con eh, lanzar desde atrás a ah, Tiene Príncipe. ¡Qué miedo! Um, Sería Lápida, Baby Dragon, supongo. Pues no, no hay de otro. Eh, uno lo mata. Bueno, creo que los dos se distraen con el mismo, así que no hay problema. Me da miedo que me esté tirando... Me a caballero de primeras. Nos salta. Bueno, ya está. GG. Eh, como no salta el mega caballero, ya le ganamos la partida automáticamente. Si sí, no soy tonto y se tirar los los venenos a tiempo, ¿verdad? Que sería. Sería fantástico. Eh, sí, yo digo que sí. ¡Oh, let's go! ¡Uy! Oh, esos esqueletos estuvieron good, dude. Me vendieron súper bien. Eh, desde ya, desde ya, ya les digo que vamos a necesitar spamearle cosas en la cara, así que vamos con los venenos. Ya lo vamos a. No, nos urge, nos urge. Dañito aquí, dañito acá... Lo mismo, Baby Dragon desde atrás... Y Lápida... Eh, ahora está bastante más fuerte el Príncipe... Porque le bufaron la... Eh, esta carrerita que tiene, así que... Si hace lo mismo que el, que el... Baby Dragon, pues estamos un poco perdidos... El Baby Dragon, que el... ¿Cómo se llama este bicho? El Mega Caballero... De estar saltando de un lado a otro, que en este caso es... Estar picándole de un lado a otro, pues... Nos haría problemas, pero fuera de eso... No veo complicaciones al mazo... Eh, este es el problema... Si se pone a saltar como un... Si se pone a saltar como sapo... Empiezo a ver problemas yo... Tiene... Eh, chispitas... El chispitas es un problema... Sí y no... Claro... Tiene la cosa de que... Desintegra grupos de cartas como... Como si no, como si no hubiera un mañana... Pero se distrae muy fácil... Mira los largos... A ver... A ver... También está la cosa de que... No sé... Que no le pega todo, ¿verdad? Eso también es, es un trucazo para defenderlo. Eh, cuida que no le pega tus, todas tus cartas en un solo lugar. Trata de distanciarlas, ¿no? Y ya está, el GG. Eh, ¿Por qué? Porque tiene chispitas. Es muy caro. Ya te digo yo que antes del... Por 2 de Elixir no te vale la pena. Y creo que este lo empezó a usar en el por, en el, precisamente en el por 2 de Elixir. Pero no le salió rentable porque pues tengo mucha forma de distraerlo. Está la cosa en el que... A ver, no vale tanto la pena porque ni príncipe ni todas estas cosas que sí, que cuando se te acumulan como lo hizo aquí este hombre eh, es la cosa más god nunca antes vista. Pero si no logras acumularlas por individual no van a hacer nada. Eh, creo que me tiró la, tor sí, la torre, sí me tiró la torre. Va, no tengo que dejar que pase lo mismo aquí y hasta en 12 segundos no lo va a hacer porque ya, ya le digo yo que no lo va a hacer. Tengo daño aquí de sobra. Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, dale like. Espe perdón por no subir videos, pero no sé, pereza, cosas y todo eso. Y nada, aquí está el mazo, aquí está la, el estilo de juego que recomiendo. Y ahí está. Y las, las cartas que no les recomiendo también, ya se las dije, pues, cuáles eran y por qué. Aquí está el emote. Me encanta Full Volver al Futuro. Nice. Pues bueno, nada, este ha sido el video hoy, es porque sea el bebé. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo y estas cosas que hace la gente de YouTube, ¿no? Sin más dilaciones, yo me voy despidiendo. Así que hasta la próxima, ¿no? Shairo y... Es verdad, antes de decirlo. Eh, um, aquí está el más otra vez. Está muy bueno. Uh, ahora sí, Shairo, tú.